Bastante. Hello, good evening. Happy Monday. How are you guys? Gracias. ¿Me escuchan? Thank you. Yes. Yes, I do. Perfect. Happy Monday. ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Too bad. What? War. What? What? Much That war. is not good to me. No, no. I'm not Bueno, gonna talk about it. la buena noticia es que ya se va a acabar el año hoy, así que ¿Ya qué? ya se va a acabar el año. On the bright side, ya se va a acabar el año. No, All right. Vamos a ver, vamos a cargar la plataforma, solo denme un minuto. Hey, how are you? No le escucho, pero asumo que va, que va en movimiento, Pamela, así que no se preocupe. Gracias por Okay, avisar. gracias. Ok. Vamos entonces a la plataforma. Estamos ya, miren qué increíble, ya vamos por la semana 3 con ustedes. El módulo va volando. All right. So, we're gonna check the module for. Vamos a ver cómo van ustedes. Permítanme. Teacher, I didn't work in the módulo. Sweet Lord, why? Yeah, I did this weekend. It was so No. busy to me. For you know what? No. Not your Four weekend. person die. busy business. Remember, I work Yeah. for a funeraria. Yes. Uy, todo al fin se le fue en eso, un trabajo. Sí, yeah. Bueno, que le paguen Of course, a lot of extra. money. Black Friday también. Vaya, estoy bien, entonces. Igual no se preocupen, tenemos tiempo todavía. Lo que yo no quiero es que lleguemos a la última semana, al último día y que estemos pendientes. Pero ahorita no se preocupen. Se pueden poner al día el resto de la semana. Revisando, vamos Hey, con Bella. that is a good notice. Yes. Pero me voy a Vaya, veamos. Bella, el midterm ya está le voy a completo. dar uno. Semana 1, semana 2, muy bien. Brenda también, semana 1 completa, el midterm completo Son y el diferentes examen ustedes. final y semana. Son diferentes. ¿Por qué? Semana 3 y No, 4, solo la diferente. semana 2 hay que subirla un poquito, Dos, Brenda. cuatro. ¿Sí? Okay, teacher. De ahí, Cristian, vamos igual, vamos bien. Semana 1, semana 2 completa, midterm completo, vamos al día, muy bien, Cristian. Cruz también. Semana 1 y 2 completa, muy bien. Midterm igual, ya está hecho. Daniel ya hizo 3 semanas y el midterm, muy buen trabajo, Daniel. Erika Susana, vamos al día también. Semana 1, semana 2 completas y el midterm completo. Semana 3 es la que iniciamos este día y tenemos la 4 la otra semana. Así que estamos bien. Fátima, usted me prometió que iba a trabajar en esa plataforma el fin de semana. Flor de María, no sé quién es. Germán Alejandro, tampoco. Isaías, sí. Isaías, semana 1, semana 2. Yo le puse en el midterm exam, Isaías no lo ha hecho. Entonces, estamos pending con eso. Y de ahí, vamos a ver. Jacqueline, semana 1, semana 2, hay que subirla un poquito para llegar al 100. El midterm ya está muy bien. Jennifer, buen trabajo también. Igual hay que subir un poquito la semana 2. Alguna de las tareas quizás no quedó completa. Hay que subirla de nuevo. Y luego el midterm ya. Eso, muy bien. Luego tenemos a Laura, igual. Semana 1 completa. Semana 2 le falta ahí para llegar al 100. El mid, ¿qué le pasó en el midterm, Laura? Se me quedó a medias. Hay que tomarlo de nuevo ese para llegar al 100. Leslie, semana 1, semana 2, completa. Pendiente el midterm exam todavía. Y Luisa, semana 1 y 2, completa. Midterm completo. Estamos al día. Muy bien, Luisa. Mayra,
Igual, Mayra, hay que subir la semana 2. Las tareas de la semana 2 hay que tomarlas de nuevo si salimos mal en alguna para llegar al 100. Teacher, disculpe. Díganme. Es que fíjese que cuando fue lo del examen y unas preguntas que hicieron ahí para copiar y pegar, yo las puse tal cual como usted las puso y siempre me sale error y ya lo intenté un montón de veces, ya le cambié y así siempre me sale error, no sé en qué es lo que estaré fallando. Entonces dice, donde está la palabra portugués y el otro no me acuerdo cuál es la palabra, y este, perdón, teacher. Bueno, hagamos una cosa, Mayra. Envíenos, hágalo de nuevo y mándenos la captura de pantalla cuando le da error al grupo de De WhatsApp. acuerdo. Okay. Para que podamos ver si hay alguna otra cosa que está generando el error. ¿Ok? De acuerdo. Vale, de ahí, Pamela, semana 1 y 2 completa y el midterm también. Estamos bien. Rafael, al día también. Semana 1, 2. Solo pending el midterm. Y de ahí, quiero ver. Rolando bien, semana 1, 2, midterm. Vamos al día. Y quiero ver. Wendy, estamos bien, casi el 100, 100. Midterm es completo. Y Yesenia hasta la semana 3 y ya. Y el midterm. Alright. Vaya, buen trabajo con eso. Estamos súper bien. Vamos entonces. Solo quería mostrarles cómo iban. La tarea del día de ahora la vamos a hacer mañana, así que ahorita no vamos a hacer eso, pero sí vamos a repasar las tareas de la semana que era. No, solo les quiero decir que aquí están las tareas, son dos cosas diferentes. En la sección 2, la semana que pasó, la semana que terminamos, están las, donde está Unit 2, son las tareas, tal cual, y acá el examen. Entonces, ojo con esta parte, para los que todavía no lo han hecho, tienen que hacer las dos, tienen que hacer todas las tareas de la semana y tienen que hacer aparte del examen. ¿Ok? Y de ahí, vamos a ir al Student Manual. Ah, no, perdón, a la PPT. Voy a compartir la pantalla. And we're gonna do some exercise. Estos están súper fáciles. Ustedes me van a ir diciendo la versión correcta de cada verbo. Ok. Ahí están las oraciones. Y en paréntesis está el verbo que van a utilizar para cada oración. Dependiendo del sujeto, ustedes van o no a modificar el verbo. ¿De acuerdo? Entonces, en la 1, London in England, ¿cuál sería? La versión del verbo to be. London. Is in England. Correct. London is in England. Londres está en Inglaterra, right? Number two. The summer hot. It's hot. Correct. The summer is hot. Number ¿Sigo three. o no sigo? Yeah, it's good. Sí, todos los que quieran participar. Ahorita es abierto. She Number is three. very She right. drives. She drives. Aquí no It's está el verbo to be. Solo le pongo la S. She drives very well, right? Israel. Number four, they They open open. They open the store the at 8. store at 8. Number five, Linda. She's Sin el she. Linda is a very pretty girl, right? is Linda is a very pretty girl. Number six. I have several jobs. Is. Exactamente, el mismo verbo no cambia. I have. Yo tengo muchos empleos. I have several jobs. Right? Number seven. Water boil at 100 degrees. El agua hierve a los 100 grados centígrados. A los 100 grados. ¿Cómo sería el verbo acá? Water. Boil, boil. Le What is agrego water is boil. boil? Is No. boil. No. Water boil. And what Con is S. boil? Water boil. Tercera persona. It. Water Okay. boil
At 100 degrees. Number 8. Ah, Water. what a breeze is. Correcto. Water freezes at 0 degrees. ¿Sí? Porque water es el sujeto it, ¿verdad? Entonces, it Yes. freezes. It boils. Water Yeah. boils. Water freezes. Number 9. My sister speaks English, right? Because Number 10, he has he he has ha a have a big big apartment. apartment. He has a big apartment. Number 11, a triangle has, Country. yes, Has a triangle has 3 corners. Un triángulo tiene 3 esquinas. 12. My birthday is in June, right? in My birthday June is in June. Number 13, books. have Correct. Books have pages. Books have pages. Number 14, dogs. are. Yes, Luisa, dogs are good friends. And number 15, I. Work hard. Exactly, I work hard. Very good. Okay, aquí se pueden ir como familiarizando cómo es cuando ustedes van hablando ya en la vida real, cuando estén hablando un tiempo gramatical, van a intercalar entre verbo de acción y verbo to be según lo que ustedes estén queriendo comunicar, que quieran platicar, ¿eh? No va a ser fijo que siempre solo con el verbo to be o fijo siempre con verbo de acción voy a hablar, ¿right? Se combinan a la hora de hablar, combino estructuras, ¿eh? Lo único que no las mezclo entre ellas. Ocupo una primero y la otra después y pueden irse turnando. ¿Okay? And that's how I do it. Teacher, perdón, ¿puede volver a poner Dígame. la hojita, por favor? Solo un segundito. No le tomé foto Que por estar lo siguiente. permita, Perdón. solo voy a entrar a un programa, espera. Quiero ver. La que acabamos de poner del ejercicio. Sí, por favor. Voy. La vamos a poner rapidito. Me avisa. Gracias. ¿Ok? Thank you. Thank you. All right. Vale, voy a dejar de compartir ahí un momentito. Uy. Quiero ver si yo me cargo esta cosa. Quiero ver. Yes. Mano 2. Vale, vamos a hacer el repaso que corresponde a la semana 2, que sería la anterior. ¿Sí? So I'm gonna share the screen with you. Y vamos a hacer exactamente el repaso del lunes. Solo que este con el contenido de la semana que acaba de pasar. ¿Ok? A ver, les compartí la otra. ¿Sí? Vale, les voy a dar las indicaciones nuevamente para este repaso. Tienen que ingresar a este link, www.kahoot.it. Cuando ingresen, les va a pedir un PIN, ingresan el que está aquí en pantalla y luego ingresan el nombre con el que quieren participar. ¿Ok? Aquí les puse el link en Zoom y se lo voy a poner en el chat de WhatsApp también. Ahí está, ya se lo puse en el chat de WhatsApp también. Ya saben las Pueden instrucciones. escanear el código QR, fíjense que con el código QR es más rápido. Sí, De una también sola pueden vez da escanear. ingreso. Sí, también pueden escanear el código, lo lleva a la misma página y hacen lo mismo. Meten el PIN y meten el nombre con el que van a participar. Ya está ahí, Cristian, Jenny, Brenda. Ya está Luisa, tenemos a 4 personas. Vamos a esperar a que ingresen todos.
Bien, tenemos cinco personas, Tamayra. Si solo la pantalla negra o Rolando, hay que intentar de nuevo. Puede que le esté tardando en cargar por su internet. Pero hay que salirse e intentar de nuevo. Veamos. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok. Tienen que haber por lo menos 15 personas conectadas. Hay 11 ahorita. Nos faltan 3 o 4. Tenemos 12 personas. Un par de minutos para que terminen de ingresar todos al juego. Trece, muy bien. 14. Hola. Hello, Teacher, ¿quién es usted, Rafael? I gotta tell you something right now. Dígame. But I gotta tell you, let me see if I explain you in English. I'm waiting for a call from the funeraria. I gotta go to the airport tonight to get a dead body. And I don't know what time there is gonna call me. But I'm waiting for a call. If they call me in 10 minutes, I gotta go. Okay, no problem, Rafael. Thank you. Understood. Thank you for letting me know. Thank you. Alrighty. Vaya, vamos a ingresar entonces. Vamos a iniciar. Ya tenemos 14 de 16. Les voy a repetir las instrucciones por si no se recuerdan. Cuando yo le dé iniciar el juego, arriba en blanco les va a aparecer la pregunta o la instrucción. Abajo les van a aparecer cuatro bloques de colores, cada uno con una opción de respuesta diferente. Ustedes lean los cuatro, seleccionen, bueno, no seleccionen, ubiquen cuál es la respuesta correcta y ustedes en su celular o su tablet o en su laptop, desde donde usted esté jugando, marque el color que corresponde a la respuesta correcta en mi pantalla. ¿Y cómo entro yo ahí? Ahí en WhatsApp les mandé el link, Rafael. Ahí está joinar.www.kahoot. Y le va a pedir, cuando entre ahí, le va a pedir un PIN y aquí está en pantalla, este es 979-9074. Y luego mete su nombre con el que va a participar, su nombre de con el que vas a jugar. Yesenia. Ingresó su nombre y ahí estamos ya. No puedo entrar. ¿Le da algún error? No, nada me da. www.kahoot. Es Kahoot. Sí, Punto y después punto IT. Sí. Y le tiene que pedir un PIN. Este PIN es el que está aquí en pantalla. Usted lo va a ingresar. 979-9074. No, 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 no me deja entrar. Ok. Vamos a iniciar entonces con los demás. Let's see. Ok. This is the review for basic work. Ok. Este es súper fácil. Simple present. Yes or no questions structure.
Seleccione la estructura para preguntas de sí o no en presente. Seleccione la estructura correcta para preguntas de sí o no en presente. No, soy pero tú estás. ¿Por qué hay 6 personas que no contestaron correcto? Okay, yes, the correct one was the red one. La correcta era la roja. O sea, la estructura auxiliar, do or that, sujeto, verbo, complemento. La azul era parecida, pero faltaba el sujeto. Entonces no podemos hacer oraciones sin sujeto, ¿okay? Entonces, auxiliary, do o that, dependiendo del sujeto, verbo y complemento. Y les he dicho la regla siempre. Si tenemos dudas, tratemos de seguir la estructura y hacer una oración. Por ejemplo, do you study English? Does she live in San Salvador? Ah, sí, esta es la estructura. ¿Ok? Y ahí me guío. Muy bien, entonces, vamos a ver cómo inicia este scoreboard. Si está en la cabeza, tenemos a Maya. No sé quién es Amaya. Y luego tenemos a Mayra en tercer lugar. Vamos entonces con la número 2. Dice: Simple present affirmative action verbs, plural. Estructura para afirmativo, plural, verbo de acción. Seconds, 8 seconds. Faltan 4 respuestas. Hola, me saco del juego, teacher. ¿Cuál es el pin? Ah, es este que está aquí abajo. 979 Ah, ok,90 gracias. 74. Ok, vale. Ahora vamos subiendo. Ya 8 personas agarraron la correcta. Ok. Subject plus verb plus complement. Esa es mi estructura, verbo de acción plural. Right? Por ejemplo, they live in London. We work every day, right? Okay. Veamos el scoreboard. Tenemos a Maya en primer lugar, Jenny en segundo y Erika en tercer lugar. Buen trabajo, ladies. Vamos entonces a la tercera. Seleccione la estructura para oraciones negativas en presente con verbos de acción. Simple present negative. Action verbs. Teacher. Yes. Y por estar queriendo conectar unos audífonos, me sacó, me está pidiendo, hoy sí me pide el pin del juego. Aquí está 979-9074. 979-9074. Okay, estas respuestas vienen divididas. La mitad está bien, la mitad está confundida. Okay, la respuesta correcta era la María. Subject, negative auxiliary, verb, complement. Okay. Sería, por ejemplo, she doesn't live in London. We don't
speak Portuguese, right? That's the structure we follow. Y vamos con Jenny, una racha de tres seguidas, correcta, muy bien. Leslie in the second place and Amaya in third place. ¿Sí? Vamos con la pregunta número cuatro. True or false? Frequency adverbs go before the verb be. ¿Verdadero o falso? Pero adverbios de frecuencia los pongo antes del verbo to be. Cero estar. Frecuencia, adverbio, adverbio Adverbios de frecuencia van antes del verbo to be. ¿Verdadero o falso? falso. Vamos a ver. 15 seconds. Okay. Traten de hacer la estructura. Por ejemplo, he is always in her house. We are always in class, right? Verbo to be va antes de los adverbios de frecuencia. Por tanto, esta era falsa, right? False. No pueden ir los adverbios antes que el verbo to be, right? Very good. Let's go with the scoreboard. Vamos a ver cómo va esta tabla. Jenny, muy bien. Amaya y ahora Luisa está en tercer lugar. Por trabajo. Y vamos a ver. Number five, true or false? Frequency adverbs go after action verbs. Los adverbios de frecuencia van después de los verbos de acción. ¿Verdadero o falso? Adverbios de frecuencia van antes de verbos de acción, ¿verdadero o falso? One, zero. What frequency adverbs go after the action verb? Example. I never go to sleep early. We sometimes visit our friends, right? Sometimes visit. Never go. Frequency adverbs go after the action verbs, right? False van antes de los action verbs. That is correct. Los que seleccionaron false, you got it correct. Okay. Let's go with that scoreboard. Cambiando la pizarra, vamos con Luisa a la cabeza, Jenny en segundo lugar y Erika en tercero. Bien. Vamos ahora con la número 6. Select the correct sentence. Seleccione la oración que esté correcta.
The correct sentence is we don't believe in magic. We don't believe in no puede ser. Este verbo es tan progresivo. No lo hemos visto siquiera, así que no puede ser. We don't believes. Believes es para tercera persona. He, it. He doesn't believe. He doesn't believe. ¿Ok? Y tendría que ser en afirmativo la oración, así que no podía ser esa. Por descarte era la roja. We don't believe in magic. Subject, auxiliary negative, verb. ¿Sí? Vamos con la pizarra. Erika subiendo al segundo lugar y Jenny cambiando al tercero. Luisa manteniéndose en primero y Amaya y Leslie en cuarto y quinto. Vamos a la pregunta número 7. Select the correct sentence in this one. Seleccione la oración que está correcta. Time is up. The dog barks every day. All right. No podía ser esta porque le falta la S al verbo afirmativo. Y the dog es tercera persona. It barks. The dog barks. Okay. Entonces, the dog barks every day. That is the correct one. Very good. Cruz subiendo hasta el cuarto lugar de un solo. Muy buen trabajo. Okay. Y vamos con la última. Same scenario, select the correct sentence. Mismo escenario, seleccione la respuesta que está correcta, la oración que está correcta. Ok, y tenemos entonces que la respuesta correcta es la amarilla. Marco and Patty travel to Europe on vacation. Marco and Patty es el plural they travel, right? Marco and Patty travel. No puede ser con S ni con auxiliar porque está en afirmativo, right? So the yellow was the correct one. Vamos a ver ese podio. Jenny en el tercero, Erika en el segundo y tenemos a Luisa en el primer lugar. Muy buen trabajo, Luis. Tenemos the runner-ups en cuarto y quinto lugar también. Perfecto. Ok. Muy bien, como veo que ya manejan esta estructura, se acuerdan tal cual de los detallitos. We're gonna go back to this presentation. Vamos a regresar a este ejercicio que les mostré acá al principio. Vamos a regresar a este de acá. Ok. ¿Recuerdan para los que se conectaron de último? Lo que íbamos haciendo acá es que identifica, está la oración. Acá el paréntesis le dice qué verbo va a utilizar. Y según el sujeto, usted coloca el verbo o lo modifica de la manera que se necesita o no se necesita cambiar, ¿right?
Lo que van a hacer a continuación es que van a entrar a las salas y van a hacer un ejercicio igual. Van a hacer un ejercicio de 6 preguntas, 6 oraciones. Van a seguir este mismo modelo que tienen en pantalla. Van a entrar a las salas y van a hacer un ejercicio como este. Ustedes van a escribir oraciones incompletas y le van a poner aquí el verbo a los demás para que sepan qué verbo van a usar. Y dependiendo del sujeto, ellos les van a decir qué verbo es o cómo va el verbo. Exactamente como este, pero otras oraciones que ustedes van a planear en sus salas. Por ejemplo, cuando regresemos, la sala 1 le va a preguntar a la sala 2, la 6, les va a mostrar a la sala 2 las 6 que ustedes escribieron y la sala 2 les va a ir contestando. Y ahí sala 2 a la sala 3, sala 3 a la 4 y así hasta que regresemos. ¿Ok? Mismo escenario que acá, esto que ven acá, el ejercicio. Escriban las oraciones, pónganle qué verbo va a utilizar la persona y basado en el sujeto, la persona va a tener que modificar o no el verbo y decirles a ustedes la oración correcta, cómo debería quedar. ¿Ok? Van a tener 15 minutos para esto. Recuerden que son 6 oraciones. Asegúrense de ponerlo en ya sea el documento de Word, ya sea un Excel, una PowerPoint, lo que necesiten. Pero van a compartir pantalla. ¿Okay? Cuando regresemos, ustedes van a compartir su pantalla y le van a mostrar a las demás. Ok, este es nuestro ejercicio. Aquí están los verbos que ustedes van a usar. Y ahora díganos cómo es la oración correcta. ¿Okay? That's the way it's going to be. Sí, claro. Yeah. ¿Será que yo no puedo participar? Que de todo el día he andado con un gran dolor de cabeza, de migraña, con Okay. unos pequeños problemas. Entonces, solo me puedo quedar yo oyente. Okay, está bien. Todos los demás, Ok, entonces, gracias. ya tenemos las instrucciones. Las salas están abiertas, tienen 15 minutos y van a poder compartir pantalla desde que estén en la sala. Así que, para que puedan hacerlo ahí desde que estén ahí. Pueden ir ingresando a las salas, tienen 15 minutos. Vamos ingresando a las salas los que pueden, por favor. Solamente Mayra me dijo que no iba a ingresar. Todos los demás, por favor, ingresando a las salas. Wendy, Jennifer, Laura, las están esperando en las salas. Teacher, yo le Dígame. escribí temprano porque igual ahorita estoy un poco mal de salud. Ah, Solo le, sí le escribí que iba a estar de oyente, vea. ok. Ok, thank Sí. you. Vaya, está bien, no hay problema. Thank you. Okay, Wendy, thank you.
Ouch. O en vez de ella le podríamos poner él. Hello. Ajá, él. ¿Lograron terminar todo ya o necesitamos un par de minutos? Hello. Hola. ¿Me Hi. confirman si lograron terminar todo ya la actividad o necesitan unos minutos extra? Finished. Ok, ¿los demás salen? Eran Hello. seis, teacher. Yes, eran seis. Otra hueca. Eran Sí, nos seis. pasa. Ok, les voy a dar 5 minutos entonces. Voy a abrirles las salas, tienen 5 minutos. Los que ya terminaron no necesitan reingresar, pueden esperar acá. Los que no han terminado, sí ingresen a las salas y tienen 5 minutos. Ok. Las salas están abiertas, tienen 5 minutos para terminar la actividad. Lick, sorry, ¿me puede unir a mi sala nuevamente? No la apreté a tiempo y me falta con mi grupo. ¿En qué sala estaba, Pamela? Estaba con Cristian y Mayra, creo, en las Okay. 5. La voy a mover a la sala 6, pero no vaya a aceptar todavía, solo es para regresarla, como ya le digo. Ok. Ahora, Pamela.
Pinchero. Yes. Hola. Hello. Es que me sacó mi máquina, me sacó, saber qué le pasó. Se frizó, me puede mandar de nuevo a la sala. Sí, con Pamela y Mayra estaba, ¿verdad? Sí, correcto, por favor. Gracias. Cinco. Ah, oh, vaya, pues no vaya a aceptar todavía, Cristian, me voy a morir. Vaya, ahora. Gracias, thank you. Vamos a esperar a que regresen los demás. Unos segunditos. Señor cielo. Alrighty, we're back. Listen, this is how it's gonna work. Vale, esto va a funcionar de la siguiente manera. Ya Primero les voy a estuvo pasar bien. lista. Primero les voy a pasar lista. One moment. Please be ready when you listen to your name. Ahora están pendientes cuando escuchen su nombre para contestar. Bella Flor Cortés. Brenda Jazmín Torres. Here. Thank you. Cristian Odir Arias. Presente. Thank you. Cruz Alberto Hernández. Present. Thank you. Daniel Eduardo Leiva. Present. Thank you. Erika Susana Cruz.
Present. Thank you. Fátima Azucena Ramírez. Present. Thank you. Isaías Natanael Olmedo. Jacqueline Tatiana Ruiz. Present. Thank you. Jennifer Yajaira Fuentes. Present. Thank you. Laura Stephanie Rodríguez. Present. Thank you. Leslie Victoria Mariévalo. Present. Thank you. Luisa Fernanda Zuluaga. Present. Thank you. Mayra Jasmine Rivera. Present. Thank you. Pamela Giselle Peña. Present, Miss. Thank you. Rafael Antonio García. Here. Thank you. Rolando Salvador Campos. Wendy Saraí Amaya. Xiomara Elizabeth Ramírez. Yesenia Guadalupe Vázquez. Present. Okay, so vamos a iniciar. Ahorita van a compartir su pantalla la sala 1 y la sala 2 va a ir contestando los ejercicios de la sala 1. ¿Okay? Sala 1 pueden compartir su pantalla. Vamos a ver. Tenemos a Fátima, Laura y Led. ¿Pueden compartir su pantalla? Hola, solo Fátima y Led, pero ¿cómo compartimos? Okay. ¿Cómo? Porque el ejercicio lo hice más. Bueno, yo no sé cómo compartir pantalla. ¿Y por qué no preguntan? De la del bebé. Vaya, entonces pueden, no sé cómo van a hacer para mostrar sus oraciones. ¿O les van a mandar al chat de WhatsApp? Es como he hecho un cuaderno. O no sé si Fátima, ella las escribió también, si ella las hace en el laptop o algo, puedo compartir pantalla. Tatiana, Tatiana, ¿puedes mandar al chat? Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Como lo tienen en el cuaderno, tómenle una foto y manden la foto al chat de WhatsApp. Ahí todos la vamos a ver. Y la sala 2, que son Cruz, Daniel y Erika. Bueno, Cruz y Erika van a contestar lo que ustedes manden al WhatsApp. Leslie, Fátima, estamos esperando que le envíen la imagen a WhatsApp. Al grupo de WhatsApp. Okay, si no estamos listos la sala 1, no puedo asignarle nota en esta actividad si no me entregan algo. Vamos entonces con la sala 2. Cruz, Erika, ustedes pueden enviar la imagen al grupo de WhatsApp. Si no la van a compartir aquí en pantalla, pueden enviar al grupo de WhatsApp la captura de su. Si no la puedes compartir, Susan. Ahorita voy a compartir, Miss. ¿Ok? Ahí me avisa si les aparece. Sí, está cargando. Yes, ya lo tenemos ahí en pantalla. Vaya, sala 3. Estas instrucciones van para ustedes. Bella, Rafael y Tatiana. Ustedes les van a resolver las oraciones que ellos tienen ahí en pantalla. Adelante, sala 3. Pueden iniciar. ¿Puedo responder yo? Yes, ahí tienen los. Como son 6 y ustedes son 3, serían 2 usted, 2 Bella y 2 Tatiana. ¿Y no las puedo responder todas yo? Ah, sí puede, pero no debe, Rafael. Porque Bella no puede, entonces también le voy a hacer de ella. Vale, la primera. 3 usted y 3 Tatiana, ¿ok? No, es justo, vaya. Toda yo. No, justo vaya, para voy Tatiana, primera. Tiene que voy. Estar... Mira, qué bonito. Voy primero yo. Vaya, vaya. He speaks French. Se la pica por. Segunda. My birthday is in September. The cat is very angry. Correct, Rafael. Thank you. Sigo. Tatiana, please.
No. Vale, pues Tatiana, está bueno, pues Tatiana. Lo que pasa es que tiene miedo que me equivoque, como yo no puedo ya así. Ay, qué bárbaro, sí puede, dale, Tatiana. Sí puede, Tatiana, dale, dale con todo. Dale. Dice Carlos. Vaya, ya. Ya le va a decir que él quiere. Dele, Tatiana, usted le toca. Dice. Carlos, be very intelligent. Correcto, Carlos is very intelligent. Tercera persona, yes. Carlos is very intelligent. París. Ella lo está demandando por ti. Ouch. París. Ay, yo iba de. Yo, París yo es tercera persona también. ¿Cuál es el is, verbo? Ajá. París is in France. Is in France. In France. Uh-huh. Y la C. Y de ahí dice he he drive very well. Yes, that is correct. He drives very well, Tatiana. Muy bien. Thank you, hasta luego. Buena, Tatiana, me llega. Vaya, pues. Thank you, Maya. Ahora a ustedes les toca compartir. Ya casi me andaba linchando. Ahora a ustedes les toca compartir. No, ya está. Tatiana, Rafaela, ustedes. Vaya, nosotros no podemos compartir, en así como lo compartieron ellos. Ok. Le van a mandar a WhatsApp, entonces. Sí. Vaya, lo va a mandar, don Rafa. Pues yo no lo tengo, tú lo escribiste. Yo tengo todo, no. Pero tengo unos grandes manchones. Mándamelos a mí, yo lo voy a, pero no me va a dar tiempo. ¿Puedo, puedo, deme un par de segundos? Y, vaya, sí, vamos entonces con la sala 4. Vaya, porfa, porfa. Brenda, mándamelos, pues, Tatiana. Lisa, mándalos. Compartan su pantalla, por favor. Voy. Y la sala 5, que sería Pamela, Cristian y Mayra, van a contestar las de la sala 4. ¿Te molé? ¿Sí? Brenda, Luisa, comparten su pantalla, por favor. Perfecto, ok. Ahí tienen, se pueden dividir dos, dos y dos, Cristian, Pamela y Mayra, o ustedes cogen. Como sea. Cristian y gente que contesten tres y tres. Va, ok, bueno. Comienzo. Uh-huh. Pamela. She's room every morning. A ver, de nuevo, Cristian. She rooms every morning. Correct. She dog is be dangerous. De nuevo, Cristian. The dog. The dog. Is or are? Is. No, es. That, is the dog. Are. No, estaba bien, Cristian. The dog is dangerous. Ajá, the dog is. Dangerous. Repitamos, Cristian. Sí. Dangerous. Dangerous. Uh-huh. Peligroso. El perro es peligroso. Ajá, dangerous, peligroso. Uh-huh. The dog is be dangerous. Sí. Santa tecla. We have. Santa tecla, am, is, or are. Are. Santa tecla. Santa Tecla es tercera persona. It. Ah, Santa Tecla is. Uh-huh. In la libertad. Correct. Ok, ¿quién va con la siguiente? Yo, sería my brother is dance every night. No, quitémosle Luis. Dancing. My brother dances. Dancing, ¿verdad? Dances. Dances. Ah, ok. They, no, así, Pame, dances. Yes. Dances, ah, ok. Mm-hmm. Dances, correct. Dances, ok.
They are study. Similar. El verbo to be no va cuando son verbos de acción. El verbo es este, Pame. Uh-huh. Este es el verbo. Sería estudia en ese caso. They study. Así, no cambia nada. Ah, okay. Uh-huh. The burgers is be very delicious. Burgers es plural. ¿Cómo sería entonces? Usted dígame, is, am o are. ¿Cuál de esas tres ocuparía? ¿Qué es en plural? The burgers are. Are. Ok. Uh-huh. ¿Y las últimas? The burgers are be very delicious. Yes. No, sin el be. Ah, sí. Bueno. Sí, veía, solo con la tercera persona en afirmativo solamente se le agrega la S. Ok, gracias. Uh-huh. Ok, las últimas dos, ¿quién las va a decir? Mayra, Cristian, no sé. Ok. Ah, no, Mayra no estaba, ¿verdad? Pistor. Porque yo no participé, por eso es que es mejor que participen ellos, porque no sí, ayudé Mayra, en nada. Está bien, no hay problema. Vamos, Cristian. Cheese store. Uh-huh. Are at 8 o'clock. Opens. En el verbo to be. Open. The store opens at 8 o'clock. Opens. Uh-huh. Con ese al final, Chris. Opens. Uh-huh. The store opens at 8 o'clock. Uh-huh. Y la última. Juan y Marcos. Singers at karaoke. Sin en nada, sin, solamente, no lo cambié el verbo. Sin. No le cambié el verbo, sí. Ajá. Very good. Thank you, Luisa. And thank you, Brenda. Muy buen trabajo con estas oraciones. Cristian, Pamela, también muy buen trabajo definiendo sus respuestas. Vamos con la sala, no sé si Cristian o Pamela, ¿quién va a compartir la pantalla de esta? Ah, ok, Chris. Bye. ¿Ya está ahí? Yes. A las 6, tenemos a Isaías, Jennifer y Yesenia. Ustedes contestan las que tiene Cristian en pantalla. Wow. La 1, ¿cuál es el sujeto, Cristian? I, you, my mother. A la 1 le falta el sujeto. I uso. Póngale la I, Cristian, uh-huh. Nos la comimos. Uh-huh. Ahí. Y la separamos ahí, qué bueno. Ok, vamos. Isaías, Jennifer, Yesenia, ¿quién inicia? Teacher, solo yo estuve porque nadie me contestó. Ok, Yesenia, pues vamos, al menos tres, se me intenta. Yeah. Voy a intentar. I usually am to school. Ahí está el verbo que va a usar. I usually go to school. Correct. Yes. They are visit us often. No, el verbo to be no va con verbo de acción. Solo el verbo de acción. They visit uh-huh. us often. Correct. You play basket, se pronuncia basketball. Sí. Basketball once a week. Correct. ¿Y la 4? Tom work every day. ¿Qué le falta work? Eso. Porque la Tom S. es tercera persona, ajá. ¿Eh? Entonces, ¿cómo sería? Tom works. Yes. Tom works every day. Tom works every day. Correct. Thank you. Okay, con eso salimos, Cristian. Thank you. All right. Yesenia, usted imagino que no pudo hacer para compartir, ¿verdad? Yo las hice en el cuaderno. Okay, vale. Vamos a ver las de Rafael. Ahí. Acaba de mandar. Sí. Sí, go. Ya vine. To the. ¿Qué dice ahí abajo?
¿A dónde? Ah, to the lake. She go to the lake every day. Vaya, se la voy a escribir yo aquí en el chat de Zoom y ustedes me van diciendo. Quien tenga la respuesta de la que voy a poner acá. Esas son las que Rafael y Tatiana mandan. Y Bella y Tatiana hicimos. Okay. She go to the lake every day. Ahí tienen la oración. ¿Quién me la dice correcta? En el chat está de Zoom. Veamos. Cruz, ¿cómo sería esa oración? Ahorita. She go to the lake every day. ¿Cuál sería la forma correcta de ese verbo? She goes. She goes to the lake. She goes to the lake. Okay. Vamos con la segunda. Juan works for the United Government. Okay. ¿Cuál sería la forma correcta de este verbo? Works. Yes, correct. Juan works for the United Government. Y acá, you don't. Lo estoy escribiendo tal como ellos la mandaron. ¿Cuál sería la forma correcta de este verbo? Oh, está correcto. You don't like to play tennis. Exacto, Erika. Ya está correcto. Right? No le cambio nada. You don't like. Porque tengo auxiliar. Very good. Con esas tres nos quedamos entonces. Solo era para practicar y revisar. Ojo, estoy notando. No sé si es porque vienen del fin de semana y no repasaron, pero estoy notando que me están mezclando verbo to be y verbo de acción, o se les está olvidando cuál verbo to be va con cuál sujeto. Ojo, esta parte ya la tienen que tener ustedes de memoria. Les dije el día uno, no basta solo con entenderlo en el momento. Si yo no lo repaso y no lo practico, a mí se me va a olvidar la siguiente clase. ¿Okay? Entonces, no estoy haciendo nada. Ojo con esa parte, lo voy a repasar una última vez. Antes de movernos con el tema, y voy a hacerlo rapidito. Lo que pasa es que vos no estás en la clase. Solo voy esto a... no se escribe así. El... Ok. Se lo voy a resumir acá de nuevo. Ojo, por favor, prestemos atención. Vuelvo y repito, estas estructuras ya las vieron. Hasta la semana pasada las manejaban al derecho y al revés. No es posible que a veces no las estén manejando. Ok. Personal pronouns, name, right? Subject pronouns. Verbo to be. Tiene tres versiones. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí o no? Sí, teacher. Thank you. Okay. Tenemos. Verbo to be tiene tres versiones en simple present. Puede ser am, puede ser is, o puede ser are. Okay. Eso es el verbo to be. Si ustedes ven que el verbo to be aparece en paréntesis en alguna parte, se refiere a cualquiera de esas tres formas. Am, is, o are. ¿Ok? I, primera persona, siempre va a llevar am. ¿Ok? You, we, they, siempre van a llevar are. Y terceras personas, he, it, siempre van a llevar is. Esas son las únicas combinaciones que existen. Si ustedes que el sujeto le han cambiado el nombre, my mother, my father, Juanito, Juanita, pero entra dentro de estas categorías, usted le pone el verbo to be que le corresponde. Ojo, por ejemplo, si yo digo, Pedro are happy, estoy hablando incorrecto porque Pedro es tercera persona masculino, tiene que ser is. Okay, aunque vaya el nombre propio, pero si es tercera persona, voy a usar el verbo to be de tercera persona. Okay, no puedo cambiarlo. Así como lo ven, como se usa con estos sujetos, van estos verbos to be. Estas versiones del verbo to be. Alright. ¿Cuál fue la regla 1 que les dije? Desde el día 1.
¿Qué no cosa mezclar no? el verbo to be con verbo de acción. Correcto. Entonces, vamos a poner un ejemplo incorrecto. Incorrectísimo, y se lo voy a poner ahí. Incorrecto. I am work. Eso no se puede. ¿Okay? Eso no se puede. ¿Cuál sería la forma correcta? Exacto, Bella. I work. Alrighty. Vamos a poner otra incorrecta. ¿Ok? Otra incorrecta. We are studying English. We are studying English. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Alguien? We study English. Correcto, Bruce. Thank you, Bella también. We study English. Una más. Les voy a dar la incorrecta y ustedes la van a hacer la correcta, ¿ok? Incorrect. Por ejemplo. Está la incorrecta. María is walk in the park. ¿Cuál sería la correcta? Esto pues. No, el loguito de inglés María corporativo no me deja walk in ver. The park. Gracias. Creo que... Ya. Okay. María walks in the park. Exactly. Thank you. María walk in the park. Ok. Ojo, vuelvo y repito, presten atención a esta parte. No quiero que vayan por la vida hablando incorrectamente. Alright. Verbo to be y verbo de acción no se mezclan jamás en presente simple. Ok. Solo es sujeto, verbo de acción. Sujeto, verbo de acción. Ok. Sujeto, verbo de acción. Alright. Verbo Teacher, to be, dígame. Y si yo digo. María is walking in the park. Eso es presente progresivo, Rafael. Sí, pero se puede decir o no. Sí, pero estamos en presente simple ahorita. Sí, usted sí. Porque ya lo maneja. Sí, usted sí lo maneja, no se preocupe. Sorry. Sí, yes. Sorry. Pero para about los that. Demás, ajá. Los demás, esta regla básica. Ok, en presente simple no los mezclo. Alrighty. ¿Cuándo voy a ocupar el verbo to be? Cuando específicamente quiero hablar de estatus de alguien o de algo. O de sentimientos, feelings, right? Por ejemplo, I am happy. O we are students, right? Ese no es un verbo, estamos diciendo que estamos estudiando, okay? He is my friend. She is my mother, right? Específicamente para hablar de estatus o de sentimientos, ocupo verbo to be. Ready? Tómenle captura, tómenle foto, tómenle lo que tengan que tomarle, anótenlo, pero que no pase esa semana y no vengamos la siguiente semana cometiendo el mismo error. Esto no nos puede pasar. Alright? No nos vamos a quedar dormidos aquí con esto, no. Ready? Voy a quitar de la pantalla, me dicen si lo quito ya o están copiando algo. But don't get mad. Miss, puedes subir un poquito la pantalla. Es que hay una. Easy, teacher, easy. I've been repeating this for weeks. Puedes subir un poquito la pantalla. Easy with everybody, please. Ahí. Sí, Rafa, para usted. Ahí. Puedes subir un poco la pantalla, Miss, porfa, para tomarle captura. Es que dice, está siguiendo inglés corporativo. Espérame. Es que no se ve. Sí, no, yo ya le quité todo lo que era. Es que no sé por qué me sale eso. Sí, no, eso. Ajá, no, yo no estoy haciendo nada ahí, yo solo le doy la pantalla. Ajá. Oh, bueno, pero ahí la compartí, la captura, por si la quieren bajar de ahí, teacher.
Thank you so much, Brenda. Bueno, Brenda ya se Muchas la gracias, compartí Brenda. también. Perfect, thank you. Bueno. Ok, vamos a seguir entonces. And then we're going to play a game. Hay un juego que vamos a hacer a continuación. Es súper, súper sencillo. Solo hay un par de... Ojo, ok. La persona que quiera participar va a tener que escoger un personaje. Obviamente un personaje famoso, alguien que sea bien conocido, pero no va a decir quién es. No puede decir quién es, ¿ok? Los demás, todos los demás, le vamos a hacer preguntas de sí o no para adivinar quién, ¿ok? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que yo soy la persona que está participando. Y yo escogí ser, digamos, yo escogí ser Bob Esponja, SpongeBob. Pero ustedes no lo saben, ¿ok? Ustedes no lo saben. Y entonces ustedes me empiezan a hacer preguntas de sí o no, tanto con verbos de acción como con el verbo to be, para averiguar qué personaje yo soy. Y entonces las preguntas que hacemos para adivinar quién es son como preguntas de sí o no. Por ejemplo, ¿do you live in the city? ¿Vives en la ciudad? Y yo, no. ¿Do you live in the forest? ¿En el bosque? Y yo, no. ¿Do you live in the ocean? Ah, yes. Sí, sí vivo en el océano. ¿Ok? ¿Are you a human? Por ejemplo, ¿sos humano? ¿Are you a human? Y yo, no. ¿Are you an animal? Y yo, no. ¿Are you a cartoon? ¿Sos un muñequito? ¿Are you a cartoon? Y ahí yo les diría, yes. ¿Ok? Porque soy un muñequito, Bob Esponja, ¿verdad? Pero ustedes no lo saben. Ustedes están averiguándolo, haciéndome preguntas de sí o no. ¿Ok? Ah, ya tienen dos pistas hasta ese entonces. La primera, lives in the ocean, es del océano, vive en el océano. Dos, es un muñequito. Y ahí ustedes van, siguen haciendo todo tipo de preguntas de sí o no solamente. ¿Okay? No podemos pedir información, porque la persona que esté contestando solo puede contestar o sí o no. Ni siquiera tiene que practicar estructuras, solo tiene que contestar sí o no. Y los demás vamos a ir agarrando pistas para adivinar quién es. ¿Es clear? Yes, teacher. Yes, perfect. Yes. Okay. Perfect. Okay. ¿Quién quiere iniciar? Recuerde, la persona que participe no lo va a contestar. Brenda. Brenda va a ser el personaje. Brenda ya lo escogió, ya sabe quién es, pero no nos va a decir, no nos puede dar información, ella solo puede contestar sí o no. Todos los demás, vamos a hacerle preguntas a ella. ¿Okay? Tenemos un máximo de 20 preguntas en cada, como por bloque, o sea, cada bloque de 20 preguntas. Si se nos acaban las 20 preguntas y no hemos adivinado quién es, Brenda nos puede dar una pista. ¿Okay? Así que iniciamos. Yo le voy a hacer la primera pregunta. Todos los demás vayan pensando okay. Una. Y vayan, si escuchan que ya hicieron la que ustedes pensaron, pues cámbienla, ¿no? Ojo, si es con verbo de acción, es do you. Do you live, do you work, do you study, right? Y si es sos o estás, es are you. Are you, American? Are you in San Salvador? Are you a human? Cualquiera de esos, ¿verdad? Are you a woman? Vaya, Brenda, número uno. Are you a woman? Yes. Ok, ya tenemos una pista todos. It's a woman. It's a woman. Siguiente pregunta. Levanten la mano y la vamos a ir haciendo. Tatiana, please. Is a singer. Are you a singer? Yes. Yes. Oh my God, ya tenemos dos pistas. Muy bien. It's a woman and it's a singer. Ok. Tenemos dos pistas ya. A woman and a singer. Veamos los demás, preguntemos. Luisa, please. Are you in El Salvador? No. Okay, thank you. Christian, okay. Pregunta. A mí te quiero. Christian, ¿tu pregunta? No, es que no sé, es que no sé cómo, ya voy a ver cómo pregunto, espera. Ok, Fátima, ¿su pregunta? Vale, tienen que ser rápidas las preguntas. Are you, do you? Luisa, please.
Are you from no and are you from no you are from North America? Are you from America? Yes, I'm from America. Okay. America or America or North America or South America? North America. Solo uno puede preguntarle, are you from? Y dígale una de las del país. You are, ¿cómo se dice? Are you from? Are you from South America? From South America. Sudamérica, venga. No, I'm from North America. No, no, Brenda, usted solo sí o no. No, no, es que sí o no. No. Ya nos dio la pista extra. Cruz, su pregunta. You is Beyoncé. Are you? No. Are you? Okay. Rafael, su pregunta. No. Samuel. Rafael, está en mi cabeza. Believe me, I don't really understand what we're doing. But you know, it's a human. It's a finger. It's a woman. What color is it? Pregúntele, are you white? Are you black? Una de las dos. No, no. Just tell me, what color is it? No, no puede. Solo puede contestar preguntas de sí o no. It's black. Are you black? No. Brenda? Okay. No. Okay. Ah, pues la otra pregunta. Are you singing in Spanish? Do you sing in Spanish, Brenda? Yes. Oh, okay. Muy buena pregunta, Tatiana. Okay. Importante pregunta. Do you sing reggaeton, Brenda? No. Perfect. Veamos los demás. Hagan preguntas. Los demás que no han participado, por favor. Necesito que practiquen preguntas de siempre en todo. Yo quiero preguntar. Por favor, Fátima. Are you person? Are you a person? No, solo una. Are you a person? Ah, okay. Are you a person? Yes. Okay, very good. Thank you. Sí, ya habíamos establecido una persona. Ah, una persona. Ah, no, femenina. Uh-huh. Veamos, ¿quién más? Bella dice, do you have, ahí sería do you have, Bella. Do you have white skin? Piel blanca. Do you have white skin? Yes. Yes. Okay. Yes. Hispana. Okay. Brenda, te vuelve a dar otra pista, la voy a descalificar. Believe me, I don't know what are you talking about. Shakira. Shakira. Are you Shakira? Are you Shakira, Brenda? No, no. Shakira. Luisa. Sí, Rolando, se pregunta con Selena. Are you Selena? Are you Selena? Yes. Perfect. Lo más perfect. Importante es estaba viva. No, nadie preguntó si estaba viva. Are you alive? Are you dead? Are you alive? Uh-huh. Es cierto, una pregunta muy bien. Solo nos está muy bien. Te preguntas, jóvenes. Perfect, thank you, Brenda. ¿Quién va a participar ahora? ¿Quién quiere contestar? Yo. Ok, Luis, ya tiene su personaje, ¿verdad? Tiene toda la edad. Yes. Alrighty, vamos a iniciar las preguntas. Brenda, le hago los honores porque usted acaba de contestar. Sí. Are you alive? Alive. Are you alive? Alive, perdón. Are you alive? No. Ah, buena pregunta, Brenda. Ya tenemos una pista. Una pista. No está viva, no, he's not alive. This person is not alive. Vaya, siguiente pregunta, los demás. Are you a man? Are you a man? Yes. Okay, it's a man. Tenemos masculino y ya no está vivo. Are you a president? No. Okay, veamos los demás. Are you Michael Jackson? No. Me dolió, me la quitaron. Se va a ganar, tira a ganar, Tatiana, ya la vi. Pero siguiente pregunta. Are you a singer? Are you no. a singer? Okay, no. Okay. Are you an actor? No. No, okay. Are you a singer? No. Veamos. Do you know North American? Uh-huh. Are you North American? Yes.
Okay, está muerto. So you, who are you then? It's a man. No, she cannot answer information. No, yeah, she can tell who is. Bella dice, she, are you tall? Are you tall, Luisa? Alta. No. Are you tall? Alto. No. Are you tall? No. Are you short? Yes. Okay, era bajito, es short. Brenda. Yes. Is a cartoon? Are you a cartoon? Yes. Muy bien, Brenda. It's a cartoon. Okay. Un is, lucha, is luchador? Are you? No. No, not a fighter. Are you a famous cartoon, Lisa? Are you Cantinflas? Are you Cantinflas? No. Are you Simpson? No. Are you from the United States, Luisa? Yes. Ah, y un muñequito de los Estados Unidos. Are you a current cartoon? Que todavía sigue. Are you a current cartoon? No me digas. Yes. Okay. Are you a superhero? Maybe, I don't know. Okay, are you a superhero? ¿Superhéroe? No. Veamos los demás. No es un superhéroe, pero es un muñequito. No conozco ningún poeta. No, es un muñequito. Es un muñequito. Pero hay que ver qué muñeco ve Luisa. Es que alguien conocido, Luisa. Y dice que es norteamericano. Todos tenemos es súper conocido, Cristian. Me extraña. De vos me extraña. Vamos, Mayra, vamos. It's an animal. Are you keep Dolce? Brenda, again, please. It's an animal? Yes. Okay. Is Mario Bros? No. Rolando dice, Luisa, Rolando dice, are you Mickey Mouse? Yes. Oh my God, Rolando. Mickey Mouse. Una participación tiene Rolando y para ganar. Eso. Muy buen trabajo, Rolando. Perfect. Ok, tenemos chance para una persona más que quiera contestar, que quiera ser el person. Sí, ese juego ya me gustó. Sí, está bien. Vamos a ver. Vamos, tenemos para una persona más que no haya participado, por favor. Para darle chance a los demás. Pueden ser cualquier personaje, pero que todos conozcamos, así como el de Brenda y el de Luis, que son famosísimos. Eventualmente se descubren. Ajá. Veamos. Tenemos Cristian, dale. Una persona. Vamos, Cristian. ¿Quiere contestar usted? Ok. Perfecto. Ya sabe quién es, ¿verdad? Ya decidió quién es. Ya lo tengo. Perfecto. Vamos a hacer las preguntas, Cristian. Are you a man? Are you a man? Yes. Are you a man? Important. Yes, it's a man. Dice que sí. Yes. Brenda, yes. It's an animal. Are you an animal? No. No. It's a person. Yes. Are you live? ¿Qué live? ¿Estás vivo? Alive. Sí. Are you alive? Ah, alive. Alive. Yes. Okay, it's a man and it's alive. Es un hombre y está con vida. Are you a president, Christian? No. Dice Bella, are you an actor? No. Are you a singer? A singer. Cantante, Cristian. No. No. How do you say deportista in English? A sportsman. A sportman. Yes. Oh, muy bien. Are you a football? Soccer player. Fácil y famoso, multimillonario, lo más conocido. Ni siquiera se esforzó.
Ya se le quitó barcelonista ahorita. Qué bárbaro. Vaya, permítame, le voy a mostrar. Pues, solo un minuto. Ok, ya practicamos, ya refrescaron la memoria con Yes or No Questions. Le voy a dar un tema extra ahorita. And we're talking about the hours, the time. Okay. ¿Me dicen si ya están viendo la pantalla, por favor? Yes, I do. Perfect. Ok, so, cuando estamos hablando de las horas, time, solo puedo ocupar la palabra o'clock cuando estamos en la hora en punto, o sea, a las 12, a la 1, a las 2. Si se pasa de la hora en punto, ya no se ocupa el o'clock. Ok, ya no puedo decir, por ejemplo, it's 12:15 o'clock. Ya no es la 1 en punto. Entonces, de ahí, si solo han pasado 5 o 10 minutos, usted tiene opciones. Puede decir, por ejemplo, si son las 12 y 10, usted puede decir it's 12:05. O puede decir, it's 5:12, dependiendo de la hora. O it's 10:01, dependiendo de la hora. ¿Okay? Usted tiene dos opciones. Si son las y 15, de cualquiera de las horas. Si son las y 15, usted puede decir la hora 15. Por ejemplo, it's 2:15. It's 3:15. O puede decir, it's 3:15. It's 1:15. ¿Okay? Tiene options. ¿Sí? Puede decir, son las 2 y 15, o puede decir, son 15 pasadas las 2. Las dos versiones están correctas, ¿verdad? Y lo mismo que va, si ya son 20 minutos, 25 minutos, usted puede decir la hora más los minutos, o puede decir los minutos pasados de la hora. ¿Okay? Por ejemplo, si son las 4:20, usted puede decir, it's 4:20, o puede decir, it's 4:20. ¿Ok? Si son las y media, same scenario. Usted puede decir, por ejemplo, son las 10:30. Usted puede decir, it's 10:30. O puede decir, it's 10:30. Right? Ahora, después de las y media, usted puede hacer lo mismo. Puede decir, la hora y 35, 6:35, 6:40, 6:45. O puede decir, los minutos que faltan para la siguiente hora, ¿ok? De las y 5 hasta las y media, puede decir los que han pasado de la hora anterior, y de las y 35 en adelante dice lo que falta para la siguiente hora, ¿ok? Entonces aquí ya no dice past, dice to, ¿ok? Usted, si son las 6 y 35, por ejemplo, usted puede decir it's 6:35, o usted puede decir it's 25:07. Faltan 25 a las 7. O son las 6 y 35. Usted escoge. ¿Right? Mismo escenario con las 40. Usted puede decir son las tales horas 40. Por ejemplo, 3:40. O puede decir faltan 20 a la siguiente hora. It's 20:01, por ejemplo. O 20:08. Faltan 20 a las 8. ¿Right? Lo mismo con los 15 y 10 y 5. ¿Right? Same scenario. Y acá tienen como el ejemplo. Acá están los que están. It's 2 o'clock, it's 5:05, it's 2:10. Ustedes pueden irlo haciendo así. ¿Ok? Nos dice acá, prepositions en este caso. Las vamos a ver más a detalle en unos días, pero ahorita solo está de tiempo. We use at, last time, when giving the specific time of an event. Por ejemplo, si yo quiero decir, la clase empieza a las 8, ese a las sería at. Okay. Por ejemplo, yo no les puedo decir the class starts 8. Tengo que decirles the class starts at 8. Siempre que yo quiero decir a tal hora, la preposición que voy a usar es at. Okay. The TV show finishes at 10. El programa se acaba a las 10. The TV show finishes at 10. Si no ocupo el at, no estoy hablando correctamente. Right? The TV show finishes 10. Finishes at 10. Okay? Esto es para tiempo específicamente. Y de ahí nos dice, podemos ocupar it is o solo it's, abreviado. Es lo mismo, right? It is o it's. Para contestar la pregunta de qué hora es. What time is it? It is 4:30.
un ejemplo. Oh, what time is it? It's 8:30. Okay, hoy es 30 plus 8. 30 past 8, right? O, what's the time? Y la misma respuesta. It's 20 to 5. O, it's 4:40. Right? Ahí ustedes escogen. ¿Faltan 20 a las 5? O pueden decir las 4 y 40. Okay. Ustedes tienen diferentes versiones. Okay. So, lo que van a hacer a continuación. Van a entrar súper rapidito. Solo van a hacer una conversación como de, ¿qué? 5 minutos. Solo van a preguntarse la hora para diferentes escenarios. Y van a, quiero que ocupen las dos versiones de respuesta. La de past, la de to, o la de las horas con los minutos. ¿Ok? Incorporen las que puedan. Por ejemplo, súper cortito, no tienen que hacer como contexto ni nada. Solo, por ejemplo, imaginen que yo estoy en la sala con Tatiana y le digo, Tatiana, what time is the meeting? At what time is the meeting, Tatiana? ¿Qué hora es la reunión? Y Tatiana me dice, the meeting is at 1 p.m. O me dice, the meeting is at 15 plus, past 1. Okay? O me dice, the meeting is 15 to 2. Right? Cualquiera de las tres versiones. De ahí ella me hace otra, yo ocupo otra de las versiones y así. Okay? Solamente una cada uno se van a hacer de preguntas. Solo lo que quiero es que las puedan hacer ustedes solitos ahorita. ¿Ready? Así que voy a abrirles las alas. Tienen 5 o 6 minutos máximo. Como les digo, solo van a hacerse preguntas sobre qué hora es o a qué hora es tal cosa, a qué hora haces esto, a qué hora es tal cosa. Y ocupan esos escenarios que les acabo de dar. Una o dos preguntas cada uno que van a hacer y a contestar. Pueden ingresar a las salas, tienen 5 minutos.
Brenda está en mute. Hola. Está en mute. Sí, lo que pasa es que me uní y no había nada, no había, había una persona conectada, pero no, no habló, no, na. Así que me salí y estoy haciendo yo las oraciones sola. Ok, perfecto. Igual ya van a regresar ellos en 2, 3 minutos, así que no worries. Ok. Thank you. Ready, estamos regresando todos a la sala. Vamos a escucharles. Quiero ver. No sé si lograron practicar Erika y Cruz. Sí. Ah, ok. Erika y Cruz lograron practicar. Me salí, sin querer me salí de la sala. Ok, veamos la sala 2. Luisa y Wendy lograron practicar.
Sé que no logramos practicar por ando, pero no logramos practicar con. Veamos, Bella, Luisa, Wendy, ¿lograron practicar ustedes? Cuando tenía 16, acudí a un mapache, pero no me detuve. Josh, ¿no? ¡Acostate, pues! Vale, dice, veamos, Cristian logró practicar con Tatiana. Sí, ahí hicimos un par de ejercicios que no podíamos mucho preguntarnos, pero vaya, veamos. Pero sí, medio entendimos ahí algo. Ok, veamos alguna de las que hicieron, Cristian, por favor. Vaya, ella me preguntó que What time do you go? Es que me dale, dale, dale. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, dale. No. What time do you go to work? Ajá, ok. Yo le dije it's at eight. No, ahí sería at eight, simplemente. At eight, a las ocho. Comunicando que en adelante, ¿verdad? Sí. Ajá. It's at eight. Eight, así nomás. Sí, it's at eight. ¿A qué hora empieza? Sí. Ok. Y la otra es, when do you go? When do you go out to lunch? Ok, when do you go out to lunch? Y le dije yo que... it's 12:20. Okay, no, ahí sería, tiene dos opciones. Usted puede decir it's at 12:20, ahí está bien. O puede decir it's at 20 past 12. Past 12, ajá. 20 pasadas las 12, ¿verdad? 20 pasadas las 12, ok. Ok, cualquiera de los dos, 20 past 12 o 12:20. Los dos están bien, ok. Perfect. Thank you, Tatiana. Thank you, Christian. Por cuestiones de tiempo, nos vamos a quedar hasta acá. Les voy a pasar lista. Please be ready when you hear your names. Just a moment. Vamos con Bella Flor Cortés. Brenda Jazmín Torres. Aquí. Thank you. Cristian Odir Arias. Present. Thank you. Cruz Alberto Hernández. Present. Thank you. Manuel Eduardo Leiva. Present. Thank you. Erika Susana Cruz. Fátima Susana Ramírez. Thank you. Present. Thank you. Isaías Natanael Olmedo. Jacqueline Tatiana Ruiz. Present. Thank you. Jennifer Yajaira Fuentes. Present. Thank you. Laura Stephanie Rodríguez. Present. Thank you. Leslie Victoria Arevalo. Present. Thank you. Luisa Fernanda Zuluaga. Present. Thank you. Mayra Jazmín Rivera. Present. Thank you. Pamela Giselle Peña. Present. Thank you. Rafael Antonio García. Here. Thank you. Rolando Salvador Campo. Present. Wendy's, thank you. Wendy Saraí Amaya. Present. Thank you. Xiomara Elizabeth Ramírez. Present. Yesenia Guadalupe Vázquez. Present. Thank you. Okay, that's gonna be it for tonight. Descansen, repongan baterías. Los veo el día de mañana. Have a good night, everyone. Good night. Good night, Brenda. Take care. Good night, Rafael. Good night. Good night, guys. Good night. Good night, Tatiana. Bye-bye. Have a good night. Descansen.